to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Como va todo, peña, soy Anónimo, que os traigo un nuevo vídeo más para el canal. Aquí estamos en Call of Duty Black Ops 2, de nuevo de la mano de Doom Victor, una super partidaza de nuevo. Es una triple nuclear jugando en multiequipo. Esta vez sí es jugando en multiequipo, pero la verdad es que tiene una dificultad bastante mayor, porque está jugando contra pros, tryhards, gente buena, como lo queréis vosotros llamar, gente por los típicos alemanes, ¿no? Los típicos alemanes Impact, Hermans o todos estos tíos que van de 3 en 3 y van todo el rato, pues bueno, ya sabéis, los típicos chetados de multiequipo que abundan las salas de multiequipo. La verdad es que yo antes jugaba bastante multiequipo, cuando el Black Ops 2 era el juego actual, ¿no? Se puede decir. Y la verdad es que había bastante de esos en multiequipo y eran, bueno, les acabas el OBSAT y como pasa en esta partida, pues acaban tirando el cable. Pero bueno, es una triple nuclear contra ellos, porque básicamente ellos estaban cuando empezó la primera racha de la primera nuclear, ¿no? Y bueno, gente, qué deciros, la partida es eso, es una triple nuclear jugando con la N94 de nuevo. Doom Victor le encanta la N94, pero bueno, ya vais a ver un dentro de poco otro gameplay que va a ser con la M27 del jugador perdonad, del jugador Doom Victor. Y la verdad es eso, AN94, Hayaket, punto caliente multiequipo, gente, pues, contra gente buena, contra pros, contra tryhards. Una triple nuclear bastante buena, ¿vale? Porque la primera nuclear sí que se la trabaja un poco más, ¿no? Porque como están los tíos, pero bueno, acaban saliendo de la partida, como suelen hacer siempre. Y la verdad es que la partida, mucho más para comentar, no hay, ¿no? Tenéis el canal de Doom Victor en la descripción, ¿vale? Pasaros, porque tiene un canal bastante, bastante bueno. Y la verdad es que merece muchísimo la pena, ¿no? Y bueno, como habéis visto, ya se acaban de pirar lo que vienen siendo los pros, ¿no? Los pros que había en la partida, y luego pues ya se une otro equipo que me parece que son bastante malillos, así que Víctor se la puede sacar a triple nuclear bastante más fácil, ¿no? Y bueno, gente, qué deciros del gameplay, nada más para comentar. Black Ops 2, para traernos un poquito de variedad al canal, que ya sabéis que cada dos semanas os traigo lo de Black Ops 2. Intentaré grabar algún live, porque bueno, me queda un día antes de marcharme al pueblo. Intentaré grabar un live hoy, porque es que va a ser el último día que tengo para grabar live. Pero sé que últimamente la gente abandona mucho las partidas y me es imposible grabar más de 100 bajas. Y bueno, gente, de tema que tengo para trataros hoy es el tema, pues, de la música, ¿no? Como veis, está sonando la música del Hey Brother este, la canción, la verdad, bastante conocida, ¿no? Este verano. La verdad es que, como habéis visto, era el Nightcore, ¿vale? Nightcore es como acelerar la música, es como acelerar la música y ponerle un poco de voz de pito, se puede decir, ¿no? No es exactamente eso, porque yo de música, como comprenderéis, no entiendo tanto, pero la verdad es que es un estilo de música bastante entretenido y que para los vídeos de YouTube, sobre todo, está bastante bien, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues eso, tenéis la canción, como ya sabéis, siempre en la descripción. Siempre lo suelo dejar en la descripción, menos la canción, que es la canción de Doom Spain, ¿vale? Que es la de Tin, 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 Tin. Esa no la dejo nunca en la descripción, porque solo la sabemos los miembros de Doom. Y bueno, la sabrá más gente, pero bueno, para que no la sepa, cuanto menos gente la sepa, mejor. Pues esa no la pongo en la descripción, lo siento si os molesta, pero bueno, no viene de mí, viene de arriba, digámoslo así. Y bueno, gente, ¿qué deciros de la partida? Pues eso, mucho más para comentar. El tema es el tema de la música. ¿Qué música os gusta a vosotros escuchar? Tanto para escuchar como para ver en vídeos en YouTube, porque es una cosa que es diferente, ¿no? Quiero matizar que es una cosa diferente, porque no es lo mismo ver la música que tú sueles escuchar pues a diario, ¿no? Que pues tienes en tu MP3, en tu móvil, en tu tal, tienes ahí tu música, que es la que tú sueles escuchar, y luego hay música que te gusta escuchar en un vídeo, ¿no? Porque en un vídeo yo tengo la opinión de que hay algunas canciones que pegan para vídeos, es que sí, hay algunas canciones que parecen que están hechas para ponerse en vídeos al principio, para poner un poquito de musiquita y tal, y la verdad es que yo pienso así, ¿no? Pienso que algunas canciones están hechas para eso, ¿no? No están hechas expresamente para eso, pero que quedan mejor con eso que escuchándolas de fondo sin más, ¿no? Y la verdad es que está muy bien, acaba de caer la última nuclear. Espero que me dejéis vuestra opinión sobre los comentarios, a ver qué tipo de música escucháis, qué tipo de música os gusta, qué tipo de música os gusta para los vídeos, para escuchar normal. Y bueno, hasta la próxima, chavales. Adiós, la vida es sueño y los sueños son. Hasta la próxima, chavales.